Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a un programa más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del Sistema de Cable Local. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Esta tarde presentaremos el libro Esquemas de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales. Y comentarles, estimado auditorio, que los derechos humanos son la esencia misma de la dignidad y el respeto inherentes a todo individuo, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o condición social. A lo largo de la historia, diversas sociedades y gobiernos han intentado codificar y proteger estos derechos fundamentales a través de instrumentos internacionales que buscan establecer un marco jurídico universalmente aceptado. Esta tarde, con la presentación de esta obra jurídica, exploraremos cómo estos esquemas de derechos humanos, surgidos a partir de instrumentos internacionales, han moldeado nuestra percepción colectiva de la justicia, la igualdad y la libertad. Bajo esta tesitura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, marca un hito trascendental en la historia de los derechos humanos. Este documento pionero proclama una serie de derechos fundamentales que deben de ser protegidos sin distinción alguna. Desde el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, hasta el derecho a la educación, el trabajo y la participación política. Sin embargo, la mera proclamación de estos derechos no es suficiente para garantizar su cumplimiento y protección efectiva. Es aquí donde entran en juego los instrumentos internacionales de derechos humanos que van más allá de simples declaraciones de intenciones y establecen mecanismos concretos para su aplicación y supervisión. Entre estos instrumentos destacan los pactos y convenciones, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1966, que establecen obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados parte. La ratificación de estos instrumentos implica el compromiso de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ellos, así como la aceptación de la supervisión por parte de organismos internacionales especializados. No obstante, la efectividad de estos esquemas de derechos humanos no depende únicamente de la existencia de normas y mecanismos de supervisión, sino también de la voluntad política y el compromiso real de los Estados y de la comunidad internacional en su conjunto. Estimado auditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema, con esta presentación del libro, a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional. Como siempre le hemos dicho, dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Y es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y que nos sentimos honrados con su presencia. Saludo con mucho afecto al doctor Alfredo Islas Colín. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Al maestro Eric Cornelio Patricio. Gracias. Y a la doctorante Paloma Ballina. Paloma Ballina. Ballina Morales. Tanto el maestro Eric como la maestra Paloma Ballina Morales son doctorantes del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos y derechos humanos que ofrece nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un doctorado de excelencia académica. Y bueno, también aquí tenemos con nosotros al doctor Alfredo Islas Colín, pues quien es un catedrático de reconocido prestigio en el Estado y también a nivel internacional, presentando este libro tan interesante que les voy a mostrar, que se llama Esquemas de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales. Una obra que sin duda es un libro que todo estudiante de la materia de derechos humanos o cualquier ciudadano que esté interesado en el tema de los derechos humanos puede adquirirlo en la editorial Tirán LeBlanche. Bueno, pues bienvenidos y preguntarle al doctor Alfredo Islas Colín qué le motivó a escribir un libro sobre derechos humanos basados en instrumentos internacionales. Bueno, primero que nada, parte de la idea que los derechos humanos se determinan a partir de las expresiones de la comunidad internacional manifestados a través de instrumentos internacionales. Porque cuando se determinan en la Constitución son derechos fundamentales.
Entonces, partiendo de esa idea, escogimos a través de un método en donde no entramos al debate, sino realmente ya lo aplicamos, que es el estructuralismo, y que durante años estuvimos pensando cómo hacerlo, y en un término récord pudimos terminar en 5 meses esta obra con pues varios estudiantes, 52 estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. La mayoría de ellos de licenciatura y dos de, bueno, y de maestría, también colaboraron algunos estudiantes, dentro de ellos la maestra Paloma Ballina y el maestro Eric Cornell. Y bueno, pues para mí es una obra extraordinaria en razón de que cuando existía la materia de derechos humanos como una asignatura transversal, esto es en todas las divisiones, pues muchos decían que no había libro de texto. Y en realidad este ahora es el libro de texto. Esto es, viene en cada de 40 derechos determinado cuáles son a través del método estructuralista, en una sola hoja, en una sola estructura, viene de manera muy rápida cuáles son los elementos permanentes a través de 10, 20 o 30 tratados o instrumentos internacionales, cuáles son los elementos permanentes y cuáles variables en cada uno de estos derechos. Y yo estoy muy contento porque pudimos lograr que los estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado, pero sobre todo de licenciatura, que fueron la mayoría de los que participaron, 22 estudiantes, la mayoría mujeres, esto es muy importante decirlo, ahora que se está festejando recientemente la formación de mujeres en la ciencia, pudimos decir que un gran número, la mayoría mujeres, participó en esta obra. Y de licenciatura, esto es, se están preparando jóvenes para hacer ciencia y esto me parece muy importante porque la OJAT da un paso muy importante en una obra en donde no nos metemos al tema, aunque sí lo explicamos, de lo que es el estructuralismo y decimos, mira, esto es estructuralismo y lo mostramos como un documento que lo pueden consultar los estudiantes no solamente como libro, sino en la base tirán. Entonces, hay tres formas de adquirirlo, ya sea en papel, ya sea en versión electrónica en la misma página, y los estudiantes de la UJAT, que la UJAT ha celebrado un convenio para usar la base Tirán Online, pueden consultar la obra como todas las obras que tiene Tirán LeBlanche. Maestra Paloma, ¿y cuál cree usted que es la importancia de comprender los esquemas de los derechos humanos desde una perspectiva internacional? Bueno, la importancia de comprender, ¿no?, a través de este libro que estamos presentando el día de hoy, es una forma bastante sistematizada de la presentación de cada uno de todos los derechos, ¿no?, en los cuales se abordan cada una de las características, los sujetos que vinculan, porque a veces resulta que puede ser un poco complejo la comprensión de un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos el derecho de los migrantes, de los niños, el derecho humano al agua y diferentes tipos de derechos, y a través de este libro se esquematiza todos los instrumentos por los cuales forman parte cada uno de estos derechos. Maestro Eric, ¿y qué desafíos encontraron ustedes al abordar la elaboración de este libro con respecto a la complejidad de los instrumentos nacionales de derechos humanos? Bueno, desafíos quizás en el tema de, por algo muy superficial, no logística, hablamos de que en la actualidad, por ejemplo, México ha ratificado más de 200 tratados internacionales, ¿no? Entonces la tarea es analizar cada instrumento internacional y a través de una metodología que se desarrolló el doctor Alfredo, ir sacando estas categorías, identificando cuáles son los principales derechos, sujetos, como bien decía la compañera Paloma, y irlos esquematizando, ¿no? Lo que queríamos es poder presentar de manera clara, breve, concisa y también entendible para todas las personas, ¿no? Si usted puede ver ahí en el libro, cada derecho tiene una amplitud de elementos a través de un mapa, ¿no? Pero ese mapa obviamente conlleva una diversidad de tratados. Y que otros desafíos, también el tema de interpretación. Quisimos en ese entonces poder estudiar todos los tratados o el conjunto de tratados referentes a un derecho
y poder adaptarlos a estas, a este contexto de un mapa o de una figura que pudiera ser muy amigable con las y los lectores, ¿no? Porque, por ejemplo, había tratados de 1900, 1920, 30, ¿no? Habíamos, obviamente, desde el 48 empiezan ya a surgir otros tratados hasta la actualidad, pero básicamente fue eso. Sin embargo, con el entusiasmo de los estudiantes, también de la guía del doctor y de otros compañeros de posgrado y también otros profesores, pudimos salir adelante con esta obra. Doctor Alfredo Isla Colín, es un libro, por lo que estaba yo leyendo, que contiene mucha información ya sistematizada y que le permite al estudiante, cuando consulte esta obra jurídica, poder ya sintetizar cada uno de los derechos humanos considerados por los distintos instrumentos internacionales. Sí, mire usted, el documento tiene una participación muy amplia. Hay toda una estructura que pudimos organizar. Cuatro mujeres, que una elaboraba la parte de la imagen, que es donde viene el corazón de cada derecho, y tres que supervisaban. Y entonces se formaban control continuo y un manual se elaboró. Ahora, esa obra es muy importante porque todas las áreas de todos los maestros que dan derechos humanos en la universidad y en otras universidades tienen en una sola hoja claramente cuáles son los instrumentos internacionales, más bien cuáles son los elementos que constituyen a cada derecho humano, los fundamentales, en 10, 20 o 30, dependiendo el derecho, instrumentos internacionales. Entonces, poner una imagen que ya se la acabo de mandar aquí al doctor Juan Carlos para que él la transmita y se pueda ponerla en la pantalla. Y entonces, esa imagen va a poder mostrar cómo como una célula, se estructuran elementos permanentes, como son los sujetos de los derechos, son sujetos activos y pasivos, las obligaciones que tiene el Estado de cada derecho, y otros que son esporádicos, que son como una célula, que son los principios o son las características o los fines. Y entonces, esto es muy interesante porque nosotros estudiamos como la biología, las estructuras, esto es las células, y desentrañamos en cada derecho la parte fundamental a través de instrumentos internacionales. Es muy, muy útil esto porque en una sola imagen cualquier estudiante o profesor puede darse cuenta cuál es el corazón de cada derecho, cuáles son los elementos fundamentales, y ya después complementarlo, cuáles son los que lo regulan en la segunda parte de cada derecho, y en la tercera ya específicamente el estudio concreto de cada uno de ellos. Ya vienen los instrumentos, los artículos concretos. Pero lo importante ahí es ver que cada derecho, en una sola imagen, viene el estructura fundamental de cada uno de ellos. Y así un profesor de la división de educación o de educación y arte o de contabilidad o de cualquier otra de las divisiones o de ingeniería, podrá mismo que dé la clase de derechos humanos, podrá en una sola hoja y de darse a los estudiantes que ellos lo vean, lo pueden bajar de la base tirando un like y pueden entonces ellos comprender cada derecho humano de una manera muy rápida. Con que se aprendan 40 hojas, van a conocer de cada derecho una hoja. Entonces es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Por ejemplo, en el caso lo veremos en un corte, el derecho humano al de acceso a la justicia. Y vamos a ver cómo están los elementos, ¿sí? En un rato, en la siguiente pausa, podemos presentar. Se lo acabo de pasar al maestro Juan Carlos, el doctor Juan Carlos. Maestra Paloma, ¿y cómo seleccionaron estos instrumentos internacionales para definir en el libro cuáles derechos humanos iban a estar integrados en el mismo? Bueno, los instrumentos internacionales ya están, ¿no?
se hizo la selección de los derechos humanos, ¿no? Aquí podemos encontrar distintos tipos de derechos, derechos económicos, sociales, culturales, libertades, de igualdad, entre otros. Entonces, ya cada uno, digamos, tiene sus propios instrumentos jurídicos, aunque, si bien es cierto, estos están relacionados con otros mismos. Es decir, por ejemplo, el derecho humano de acceso a la justicia se relaciona con otros derechos a su vez, el derecho humano pues, de acceso al agua y otros derechos humanos se encuentran ahí mismo entrelazados. Entonces, partimos, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de allí con todos los derechos humanos que se encuentran contemplados dentro de este instrumento jurídico internacional, de hecho la base principal de los derechos humanos, y de allí fue partiendo todo lo demás, ¿no? Sí, maestro Eric, ¿y qué diferencia este libro de otras obras jurídicas? Bueno, ese es un tema igual de muy importante, ¿no? Y también muy interesante, puesto que quizás dentro del área jurídica estamos acostumbrados como a toda la teoría, a todo el texto puro y duro, ¿no? Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recuerden que estamos presentando la obra jurídica Esquemas de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales. En un momento, continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos presentando la obra jurídica Esquemas de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales, obra jurídica del doctor Alfredo Islas Colín. Este libro pues, va a ser muy útil para todas las personas que estén interesadas en conocer más a fondo los derechos humanos. De hecho, es un libro que nos permite conocer de forma esquematizada, sintetizada y sistematizada cada uno de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. Y hace rato comentaba el doctor Alfredo Islas Colín acerca del método que utilizaron para la creación de este libro, y él nos platicaba acerca de que fue basado en el método estructuralista. A mí sí me gustaría, doctor Alfredo, que le comentara a nuestro teleauditorio un poquito más acerca de este método, que bueno, a veces es un poco difícil de comprender cuando hablamos de un método estructuralista, pero sí me gustaría que nos pudiera platicar algo al respecto. Sí, cómo no. Como le decía, este libro, si bien es cierto, yo lo coordiné, participaron 40 estudiantes dentro de ellos, pues estudiantes más o menos conocedores del tema. Por ejemplo, la compañera Paloma, que hace su tesis sobre el tema del agua, ella desarrolló el de derecho al agua. Eric, que trabaja, hace su tesis sobre refugiados y migrantes, él hizo esos. Entonces, así cada uno de los estudiantes se iban escogiendo. Bueno, el método estructuralismo se deriva de la biología, en donde ellos parten que para conocer todo ser, habría que utilizar la parte mínima, que es la célula. Y entonces luego las partes integrantes de una célula tienen elementos permanentes y esporádicos. Nosotros usamos lo mismo en el área jurídica. Decimos, la estructura o la célula, que llamamos nosotros, es la estructura, es el derecho. Y los instrumentos internacionales van a ser, que son 10, 20 o 30 dependiendo, van a ser con elementos, se van a leer y ver cuáles son los que se aplican, con elementos permanentes, como por ejemplo, cuál es la definición, cuáles son los sujetos activos, los sujetos pasivos, es decir, quién es el titular del derecho, quién viola los derechos humanos, qué obligaciones tiene el Estado, cuáles derechos humanos están asociados, y algunos otros aspectos sobre, y ya estos son los esporádicos, si tiene principios ese derecho, si tiene, como por ejemplo, en el tema de acceso a la justicia, podemos ver que se puede ver en pantalla, ahí podemos ver que en la parte de arriba se muestra cuáles son los elementos permanentes, que dicen los sujetos.
Y luego vemos algunos esporádicos como las características, los principios, los derechos antes del proceso y después de la sentencia. Y es muy interesante porque luego viene, por ejemplo, en el caso de los principios, en este caso de acceso a la justicia, viene el principio pro persona. Y viene una letra y un número. La letra es el listado, la segunda parte, y dice C-27, por ejemplo. Y el C-27 es la Convención Americana, artículo 27. Y luego, en la tercera parte, viene el texto. Es decir, viene muy desglosado, muy estructurado, como se estudia una célula. Así estudiamos los derechos humanos. Pero el estudiante, para que pueda visualmente conocer de manera inmediata, muy clara, muy sistematizada, tiene la primera imagen, que es la estructura. Y ahí vienen los elementos permanentes, que son los sujetos, la definición, los derechos asociados, y luego también vienen los elementos esporádicos, como son principios, como son características, etcétera. Entonces, viene muy sistematizado, pero el estudiante, con que aprenda la primera imagen, ya tiene claro cuál es el corazón de ese derecho. Sí, y comentaba el doctor Alfredo Islas Colín que, pues, sin lugar a dudas va a ser un libro referente para todo el estudioso de materia de derechos humanos. Y maestro Eric, ¿y cuál es en sí el público objetivo de este libro y qué esperan ustedes que se obtenga de él? Bueno, el público objetivo está pensado el libro que pueda ser utilizado por cualquier persona, ¿no? Tenemos dos apartados principales. Una, como bien se mencionaba, el esquema, ¿no? El resultado del estudio. Y por otro lado, el contenido, ¿no? ¿A quién les puede ser útil? Bueno, obviamente a estudiantes de la rama jurídica, pero también a cualquier otro estudiante, al menos, por ejemplo, en la universidad, que hay materias transversales, que pueda estar estudiando alguna materia relacionada con el tema de derechos humanos o en específico un apartado sobre su área en específica. Tenemos alimentación, tenemos el tema del agua, ¿no? También cuestiones de cultura, de educación para ese apartado. ¿Y cuál se espera que se obtenga? Bueno, también está uno, el entendimiento, la comprensión, el estudio de los tratados de una manera diferente, ¿no? Que no sea tan difícil de acceder, de leerse. Se está conocido que a veces el derecho es un poco ahí medio técnico. Entonces ese libro se ofrece o se presenta a los estudiantes, a profesores también que puedan impartir la asignatura, o cualquier persona que tenga esa curiosidad o interés por conocer más sobre derechos humanos, pero también sobre tratados internacionales. Maestra Paloma, ¿y cuál es el instrumento internacional de derechos humanos más relevante en la actualidad? Bueno, como tal, definir un instrumento, decir, este es el instrumento más importante, eso depende de qué derecho estemos hablando. Pero podemos empezar con la base principal, que como lo mencionaba hace un momento, la base de todos los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Pero de esta declaración parten otros instrumentos internacionales y ya aquí, dependiendo del derecho del que estemos hablando, entonces ya podemos hacer, digamos, esta clasificación de importancia de cada uno de estos instrumentos, porque cada uno maneja particularidades diferentes. Entonces esto, podemos partir de una base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero más aparte de ellos hay otros específicos y de estos nos podemos encontrar ya más adelante cuando ya nos referimos a un derecho en específico. Doctor Alfredo, y de acuerdo a la experiencia que usted tiene como catedrático, como investigador y como protector de los derechos humanos, ¿cómo cree usted que los estados puedan mejorar el cumplimiento de los instrumentos internacionales? Bueno, hay una parte esencial, es que se conozcan los derechos humanos. Y entonces, no había un instrumento actualmente que permitiera de manera tan rápida, tan precisa, conocer los derechos humanos. Entonces, el primer paso es conocer los derechos humanos. Y una vez que los conoce, entonces
Pues, como se establece en las asignaturas que se dan en la misma universidad, pues el respeto de ellos, pues la forma de cumplirlo y una, la manera fundamental es que se sepa cuáles son los límites y los alcances. Y ese instrumento es muy valioso para ello. Mire usted, la División de Salud puede muy bien conocer sus estudiantes. Yo estoy seguro que dan la materia de derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho de los niños, el derecho de las personas adultos mayores, de los pueblos indígenas, la de educación, la división de educación y artes, pues específicamente el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho de los niños, y eso por mencionar algunos. Las de ingeniería, bueno, la de movilidad, tenemos convenios con la división de ingeniería y en ellos se trata mucho el tema de movilidad, de agua, que en realidad son temas muy importantes. Entonces, para todas las divisiones va a ser muy fácil para el profesor dar la clase, pero también para los estudiantes entender el contenido. Con una sola página pueden ellos conocer cuál es cada derecho humano, pero a su vez luego pueden ampliar su conocimiento. Ahorita los estudiantes que yo les dirijo alguna tesis o la clase que doy en el posgrado, ellos están estudiando cada uno de sus derechos para su tesis a partir de esta obra, para que ellos puedan profundizar. Maestro Eric, y en su opinión, ¿cuál es en este momento el papel de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional? Bueno, el papel es, creo que, fundamental y quizás de un sector que debe ser protagonista, ¿no? Podemos entender sociedad civil organizada con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil o la misma población en general, ¿no? En el tema de promoción y defensa es el sector de la sociedad que más aporta, ¿no? El papel debe ser obviamente de promoción, de educación, pero también de tener esta bandera del activismo, ¿no? Sí es importante conocer los derechos humanos, pero también defenderlos, ¿no? Y no vamos a poder defenderlos si no los conocemos. Entonces, la sociedad civil tiene en sus manos un papel fundamental para poder decirle a todos los demás que no conocen sus derechos, cuáles son sus derechos, para el mismo tiempo de llevar ese acompañamiento ante las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, al menos en la actualidad, la juventud tiene un papel también importantísimo. Hay en todo el mundo organizaciones y reuniones de Naciones Unidas que están empoderando a la juventud y creo que es un momento histórico, social, fundamental para que estos derechos humanos sigan progresando. Cabe mencionar, estimado teleauditorio, que aquí en su programa En Contacto Contigo hemos tenido como invitado al doctor Alfredo Isla Colín en otras ocasiones, presentando también libros sobre derechos humanos y dándoles a conocer a usted que nos ve en sus casas, pues cuáles son estos derechos fundamentales a los que, pues válgase la redundancia, tiene derecho toda persona. Estamos muy agradecidos con el doctor Alfredo Isla Colín porque siempre viene a ilustrarnos con estos temas que son importantes, que usted que nos ve en sus casas, pues los vaya conociendo poco a poco, porque sí, los derechos humanos son muy amplios y a veces es necesario poder tener la guía, la orientación de personas expertas que nos puedan ilustrar sobre este tema. Y maestra Paloma, ¿cuáles son los principales temas o áreas de derechos humanos que se abordan en el libro? Bueno, son muchos, o sea, temas, derechos, podemos encontrar, como ya lo mencionó el doctor Alfredo, migrantes, niños, educación, refugiados, medio ambiente, agua. Entonces, podemos decir que son muchísimos, son 40 aproximadamente. Entonces, ahí es bastante variado el libro, entonces tiene muchísima información que puede ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que están interesadas en conocer qué sobre los derechos humanos y cómo hacer tener esta comprensión un poco más clara, sin tanta información, ¿no? Como comúnmente encontramos en los libros. A través de esquemas de derechos humanos podemos encontrar esta esquematización, válgase la redundancia, de cada uno de estos derechos. Sí, anteriormente en muchos libros
de derecho encontramos que no aparecen como en esta obra jurídica ya el tema de derechos humanos esquematizado. En otras obras jurídicas, pues a veces se profundizaba demasiado en el tema y no nos permitía tener ese conocimiento más específico sobre la temática que se estaba estudiando. Y este libro del doctor Alfredo Isla Colín, Esquemas de Derechos Humanos a partir de Instrumentos Internacionales, pues considera esa parte, ¿no?, de tener ya más esquematizada, más esquematizado los temas sobre derechos humanos. Y doctor Alfredo Isla Colín, ¿qué recomendaciones ofrecería a los gobiernos que buscan fortalecer su compromiso con los derechos humanos a nivel internacional? Bueno, yo creo que el primer paso es conocer los derechos humanos, alcances y límites. Entonces, esta obra, que tiene sus antecedentes en el IRETIS, que es el Instituto de Investigación de Estudios Jurídicos en Francia, que ahí el profesor Guimacé, en una obra que se llamaba El Tesauro, que ya habíamos hecho nosotros esto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo desarrollé luego en mi paso por el Tribunal Electoral y por la Suprema Corte de Justicia, pero no se había logrado una forma tan acabada como la que hicimos aquí. Y aquí yo quiero resaltar que la OJAT está dando un paso adelante para decir, miren, los estudiantes, 40 estudiantes de la División Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, está dando un paso adelante mostrando a través de un método estructuralista, que nadie lo ha hecho, a través del método estructuralista, de una manera muy sintética, muy precisa, 40 derechos humanos, que hay más. Entonces estamos dando un paso que hay estudios de otras universidades que lo han hecho, que no vamos a entrar a mencionar cuáles, pero Luján ya puede decirse, dio un paso con sus estudiantes. Y yo estoy muy contento por eso, porque en Francia se empezó a elaborar eso, luego lo elaboré yo en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal. Y me da mucho gusto que aquí, con una estructura muy pequeña de jóvenes muy activos, que necesita una minoría muy ágil, con un manual que elaboramos, pudimos hacerlo en 5 meses. La editorial estaba asombradísima porque es inmenso, una obra tan grande, que por cierto nos la publicó sin ningún costo. Es decir, dijo, esta obra, ella tiene una colección, esa colección, y entonces agradecemos mucho a la editorial, al doctor Guimacé, que pues ya en paz descanse, fue él convenios con la UJAT tuvo, y él venía seguido para acá. Esta obra da un paso muy importante a nivel universal sobre la forma de presentar los derechos humanos. Entonces estamos a un paso que da en la ciencia jurídica en derechos humanos, la UJAT. Eso me parece que es muy importante. Yo tengo 40 años trabajando los temas de derechos humanos y puedo decirle que esta es una de las obras más importantes, que me siento muy a gusto porque vengo acompañado con mis alumnos. Además, futuros doctorantes en métodos alternos de solución de conflictos y derechos humanos, doctorado de excelencia académica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo, y recordarles que estamos presentando el libro Esquemas de Derechos Humanos a partir de Instrumentos Internacionales. En un momento continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos presentando el libro Esquemas de Derechos Humanos a partir de Instrumentos Internacionales, obra jurídica del doctor Alfredo Isla Colín, quien coordinó esta obra de manera conjunta con algunos estudiantes de la maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Es una obra sin precedentes, puesto que le permite a todo ciudadano, a todo estudiante de derecho, conocer de forma sistemática cada uno de los derechos humanos. Y doctor Alfredo Islas Colín, después de esta obra tan interesante, ¿qué sigue? Mire usted,
Estamos ahorita trabajando, ya elaboramos el manual, lo mismo que hicimos en la primera obra. La segunda parte es hacerlo, hacer estructuras, 40 estructuras, en donde aquí están dos de los coautores de las obras, en donde se van a poner cuáles son los criterios de interpretación de esos instrumentos internacionales de cada derecho. Entonces, hay 9 comités de la ONU, y esta va a ser en donde viene la jurisprudencia, por decirlo, resoluciones de interpretación de esos instrumentos internacionales. Que al ser parte de estos instrumentos internacionales, esta jurisprudencia de estos instrumentos internacionales, tiene el mismo valor. Entonces, el valor de fuerza vinculante que los mismos tratados. En ese contexto, ahí se determina, por ejemplo, cuál es el sentido debe entenderse de familia, cómo está, y la jurisprudencia que hay de familia. O, por ejemplo, de un refugiado o de un indígena, y qué derechos hay, y cómo estos se encuentran interpretados. Entonces, vamos a elaborarlo para subirlo en internet, y va a ser multilingüe. Esto es, vamos a celebrar con universidades de Estados Unidos y de Francia, ya tenemos apalabrado esa parte, y subirlo a internet de manera gratuita. Ese es el segundo paso para que con los escudos de Lujat se pueda decir de manera abierta, el estudiante, ya sea que lo consulte en inglés, en español o en francés, podrá saber cuál es, por ejemplo, qué hay sobre dignidad. Y le va a decir, pues hay una estructura completa, pero también está vinculado con derechos del niño, de la mujer, de la libertad de expresión y de estos. ¿De cuál quieres? Y te va a decir como esto, aquí están los párrafos y aquí está la jurisprudencia, en 3 idiomas. Entonces el estudiante o el usuario, un juez, va a poder decir, a ver, yo quiero saber los límites de la libertad de expresión. Va a decir la moral. ¿Y qué es la moral? Entonces le va a decir la jurisprudencia. La moral se entiende, por ejemplo, ha habido criterios que el obsceno es contrario a la moral. Y entonces le va a decir por lo siguiente. Y ese razonamiento va a poderlo aplicar el juez. Esto lo estamos haciendo con estudiantes de licenciatura, que esto es muy importante, de maestría y de doctorado. Y ya estamos empezando a trabajar con ellos y vamos a tener los primeros avances al finalizar el semestre, y vamos a, una vez que lo tengamos, vamos a mandarlo con las universidades de Francia y de Estados Unidos, con las que tenemos colaboración, para hacerlo conjuntamente. Es una obra en la que no hay referente en el mundo, en donde yo creo que va a ser una obra en donde se va a ver cómo la UJAT aporta al mundo, en distintas lenguas, los criterios jurisprudenciales de los alcances de cada derecho humano. Y maestro Eric, las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes a los estados que forman parte de la suscripción de esos convenios internacionales, pues cada uno de los estados tiene que acatarse a esa jurisprudencia que menciona el doctor Alfredo Islas Colín. ¿Por qué va a ser entonces importante, de acuerdo a las jurisprudencias emitidas por los organismos internacionales que regulan la materia de derechos humanos, el que se pueda realizar una obra con estas características? Sí, bueno, ahí es un tema igual de sumo interés, puesto que una de las características es que los derechos humanos son progresivos, es decir, no se estancan, sino que siempre van evolucionando conforme a las necesidades mismas de la población, ¿no? Por decirlo así, la Constitución de Tabasco señala el derecho humano al Internet. Hace 50 años no preveíamos ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener esta obra y que se está desarrollando ya aquí en la universidad? Puesto que hay criterios de interpretación muy amplios, ¿no? La moral puede ser un criterio. Hay otros criterios, por ejemplo, el uso lúdico de marihuana. Algunos lo mencionan como un derecho, algunos no. Entonces, es importante tener este tipo de obras para poder ir entendiendo y comprendiendo cómo van evolucionando los derechos humanos, ¿no?
en todos los ámbitos, tanto de estudiantes como de ciudadanos, trabajadores, profesores, de cualquier persona, de cualquier profesión o oficio, tiene derechos humanos. Entonces, es fundamental tener este tipo de obras para ir robusteciendo, completando, complementando lo que ya tenemos, ¿no? Mencionaba hace rato, teníamos un instrumento de 1948. Ya pasaron bastantes décadas. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos ese instrumento de ese entonces? Entonces, criterios de organismos internacionales, de las cortes internacionales, donde, por cierto, hay muchos mexicanas y mexicanos ya participando de estos tribunales internacionales, que es algo igual muy importante. Con todo este tipo, este bagaje de instrumentos y de estudios, podremos comprender cuál es el panorama actual y hacia dónde se dirige el derecho humano, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay mucho del tema de derechos ambientales, que hace igual hace algunas décadas ni se nos pasaba la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras selvas estaban completas, ahora ya no. Entonces, ¿qué sucede? Que es importante ir viendo cómo se va a interpretar ahora el derecho humano al medio ambiente sano o el tema de cambio climático, ¿no? ¿Qué se está haciendo o cómo está el tema al respecto en la actualidad? Entonces, este tipo de obras, en conjunto claramente con los criterios de organismos internacionales, nos va a permitir entender qué es lo que sigue y qué podemos hacer, al menos en el campo del derecho, para seguir atendiéndolo, organizaciones civiles para seguir defendiéndolo y obviamente cualquier ciudadano pues para acceder a estos derechos. Maestra Paloma, entonces, bajo esta tesitura, ¿los derechos humanos tienen que adaptarse a los cambios sociales y culturales? Definitivamente, definitivamente los cambios, se debe adaptar a todos estos cambios. Una de las características principales de los derechos humanos es la progresividad, es decir, que los derechos no se quedan estáticos, como lo mencionaba Eric, sino estos van evolucionando y se van adaptando a todos estos cambios y transformaciones dentro de una sociedad. Doctor Alfredo, y usted con la experiencia que tiene, ¿qué obstáculos enfrentan los estados al implementar las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos? Bueno, mire usted, las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho a distintos países, pero sobre todo al caso de México, es que dice que falta que se respeten de manera efectiva. Esto es porque el Estado mexicano, me estoy refiriendo solamente al caso de México, en la mayoría de las recomendaciones que le hacen al gobierno mexicano es que existe una alta incidencia de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, tortura, desaparición forzada, privación de la libertad, lentitud de la administración de justicia, el debido proceso, etcétera, ¿no? Y lo que la mayoría de las veces, desaparición forzada, la mayoría de las veces el Estado mexicano responde, ya modificamos la Constitución, ya modificamos la ley, ya se federalizó la materia, ya se crearon fiscalías especializadas, se dio capacitación a los integrantes, se dio tanto presupuesto y efectivamente el número de violaciones sigue igual. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema muchas veces es la falta de conocimiento, capacitación, realmente. Es conocimiento de los alcances de los derechos humanos, pero de una manera sistemática, clara, precisa. Entonces, ¿hay obstáculos? Sí. Necesitamos un país con mayor reglas de igualdad. Somos el tercer país con mayor desigualdad del mundo. Y entonces necesitamos modificar, pero de manera estructural, de una manera muy grande, las leyes que han sostenido ese sistema de desigualdad, pero también los jueces, que son los guardianes del sistema y que ellas muchas veces se conforman aplicando la ley de una manera sin un sentido humano. Y entonces necesitamos cambiar todo ello y una manera muy importante de hacerlo es a través de derechos humanos, interpretándolos, conociéndolos, cuáles son primero los límites y los alcances a través de los instrumentos internacionales, que es esta primera obra, y segundo, cuáles son los criterios de organismos internacionales para determinar esos alcances y límites. Luego, pues ya tendrá que preverse, ya no podrá argumentarse que no se conocen, sino que pues habría que implementar que en las universidades
se otra vez establezca la asignatura de derechos humanos de manera transversal, pero no con medio ambiente ni con cultura como lo cambiaron, sino pues no hay derechos humanos sin sociedad y no y todo derecho al medio ambiente pues es derecho humano. Entonces, con que sea derechos humanos en todas las divisiones, ya está la obra. Este es un instrumento muy valioso que puede servir para darse la asignatura en todas las divisiones. Maestro Eric, ¿y hace falta difusión de los derechos humanos en nuestra sociedad? Pues bueno, habría que investigarlo, ¿no? Pero sí, según lo que se ha observado pues a lo largo de todos estos años, el tema de la difusión es importante, ¿no? Sobre todo porque cada día, cada año, pues van evolucionando las temáticas, ¿no? Los derechos, con respecto a todo lo que pasa alrededor del mundo. Yo considero que sí hace falta bastante difusión y que esa difusión sea a conciencia, ¿no? A conciencia de la importancia que tienen los derechos humanos y la importancia también de su aplicación en cualquier ámbito, ¿no? Muchas recomendaciones de derechos humanos dicen es necesario capacitar a las autoridades sobre derechos humanos. Sí, pero el tema es, ¿quién nos va a capacitar? ¿La misma institución violentadora de derechos humanos o quién, no? Entonces, sí es importante mayor involucramiento y la forma en que se está dando esta difusión alrededor de todos los sectores de la sociedad. Ya hay muchos avances, por ejemplo, en el ámbito de educación con la nueva escuela mexicana, los libros de texto, ya desde primaria, desde kinder, se están hablando ya de derechos humanos, de cultura de paz, de mediación, que antes pues no se veía de esa manera, ¿no? Y que son temas de que pues diariamente se están viendo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, sí falta mucho compromiso en la difusión por parte de todos los sectores, porque así se puedan alcanzar más mayor conocimiento en el tema. Maestra Paloma, ¿y qué papel juegan las organizaciones internacionales en la promoción y difusión de los derechos humanos? Pues juegan un papel importante porque en la promoción y la protección de los derechos humanos podemos encontrar a diferentes organismos internacionales, comités del sistema de Naciones Unidas que se encargan de, digamos, vigilar el cumplimiento de instrumentos, ¿no? Tal es el caso que ha sucedido con México y las relatorías que han visitado y han hecho una evaluación sobre cómo se encuentra México en diferentes temáticas relacionadas con los derechos humanos. Entonces juegan un papel fundamental en la promoción y también en la protección de los derechos humanos. Doctor Alfredo, ¿y cuáles son las lecciones más importantes que ha aprendido a lo largo de su carrera en materia de derechos humanos? Bueno, mírese, yo estuve, al terminar mis estudios en París, en la Sorbona, estuve en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Tribunal Electoral, la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia. Y gran parte del problema que se ve en cada uno de ellos es la falta de conocimiento de los alcances y límites de los derechos humanos. Entonces, como hay varios instrumentos internacionales que son vivos, son dinámicos, ¿sí? Como bien se dice, se aplica el método estructuralista porque van cambiando y es el funcionalista porque son dinámicos, falta su conocimiento, pero además a través de su modificación, a través de los criterios de los comités de derechos humanos. Entonces, el primer elemento es conocer sus límites y alcances. Si no se conocen, pues ¿cómo se van a respetar, ¿no? Bueno, además de que hay muchos otros factores, pero el primero es educación en materia de derechos humanos. Si, y un ejemplo sería muy claro, mire usted, el número de violaciones de derechos humanos por quejas que tiene la Comisión Nacional son aproximadamente 5,000 quejas mensuales, ¿sí? Bueno, si usted ve, por ejemplo, eso mismo en otros países, como España, son 22,000. Entonces, pues ahí ve la diferencia. Pues tienen mayor conocimiento de sus derechos.
Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión en la que pudieron compartir con nuestro teleauditorio sus conocimientos y experiencias de esta temática. Sin duda, académicos y profesionistas de reconocido prestigio, digno de portar la toga simbólica de su profesión. Recuerden que En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través de Televisión Abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable local, canal 35. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.